Hola, muy buenos días, los saludamos en mi parque, tu casa. Hoy, como todos los días, desde nuestra casa, desde la terraza de Telemedellín, aquí donde estamos produciendo, nos estamos cuidando para que ustedes también se queden y se cuiden en casa. A ustedes les recordamos que tenemos una línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que interactúen con nosotros, nos cuenten qué están haciendo en sus casas, pero también hay una línea de WhatsApp 350-724-3044 para que nos escriban, para que nos manden fotografías, para que nos manden sus videitos de lo que están haciendo, si están preparando el almuerzo, si están en pijama y también muy importante, creo que esto es el sentido de estos programas que hacemos en Telemedellín. Si están ahí, hace semanas que no pueden verse con sus seres queridos, con sus tías, con sus novios, exnovias, lo que sea, le quieren enviar mensajes, no solamente aquí en el departamento, sino alrededor del mundo, aquí lo hemos logrado, que ustedes les envíen esos mensajes, esas declaraciones de afecto, de cariño, los abrazos que no se pueden dar, pero sobre todo las imágenes para que se vean de cómo están en estos momentos. Pero yo no estoy solo, de forma virtual también me acompaña Manuela Esteves, muy buenos días, qué rico mi parque, tu casa. Andrés, buenos días para todos los televidentes, feliz de poderlos acompañar a ustedes, un día más de transmisión, un día más que hace parte de esta cuarentena, de muchos aprendizajes que estamos teniendo con esto que está sucediendo en el mundo. Recordemos que eso no solamente pasa en Medellín, esto está pasando a nivel mundial y el aprendizaje es para todos, pero feliz de estar en mi casa. Hoy quiero decir que nuevamente estoy con mi cafecito, estoy desde casa acompañándolos para que juntos tengamos un excelente programa, así que como lo dijo Andrés, nos pueden llamar 268-6033, suscribirnos al WhatsApp 350-724-3044. Todos los mensajes, fotos, mándame su cafecito, cómo se lo está tomando, en la sala, en el balcón, dónde lo está haciendo, mándame esa foto que quiero verlo, yo les puedo mostrar. Aquí ya tengo el mío, Andrés, yo sé que no lo tengo, pero entonces yo sí tengo el mío. Espera un momentico. Oiga, pero ¿por qué? ¿Cómo así que estamos modo viernes y nos vamos a maltratar psicológicamente? No, señora, yo enseguida me levanto un café de donde sea, no sé, pero voy a brindar con usted. Venga, pero antes de que avancemos, necesito verle la diadema. Me hace el favor que a los televidentes, como dicen por ahí, les encanta muñequear con usted, entonces muestre sus cositas, por favor, porque usted con su club de fans, ellas con seguridad van a querer ver qué tiene puesto yo. Vea, tengo la diademita puesta ahí. Acuérdense que yo me estoy arreglando desde casa y además ayer mi mejor amiga Clara Medina, que le mando un beso y un abrazo gigante junto con su esposo Camilo, me dijeron como, ¿qué es ese ser tan pobre, pues, Manuela? Entonces me mandaron esta matica, que es una purificadora aquí en casa, entonces me parece divina, vean la materia, y les puse unos libritos, entonces puse velitas, entonces ahí estoy acomodando mi set en casa para participar y seguir por el parque de tu casa. Señor. Sí, señora, y se ve muy bonito, creo que vale la pena todo el esfuerzo y el cariñito que le está metiendo a este programa. Pero usted sabe que aquí tenemos una responsabilidad, no solamente de compartir las llamadas 268-6033 o el 357-2430-44 para que vía WhatsApp nos compartan sus videos y sus imágenes y todo lo que quieren decirle a sus seres queridos, sino también llevar esos mensajes que ya todos los públicos los están haciendo. Por ejemplo, los pelados, los niños también tienen mensajes. Una canción para quedarse en casa. Entendemos, ¿por qué los adultos no?
si los niños lo entendemos, ¿por qué los adultos no? Y precisamente por eso queremos reiterarles a ustedes, quédense en casa, todo lo tenemos que entender. Hay algo muy importante que queremos que ustedes sepan, esta canción no fue hecha en nuestro país y por eso las cifras son diferentes, pero el mensaje es a nivel mundial, entonces por eso téngalo muy presente, no importan las cifras, nosotros no debemos aumentarlas. 268-6033 y 350-724-3044, la línea de WhatsApp, para que ustedes nos envíen sus mensajes, nos envíen fotografías. Yo pues tengo muchas ganas de ver qué es lo que están haciendo en casa. Manuela creo que está supremamente ansiosa para poder comentar. Ustedes nos dan el insumo de este programa. Y Manuela, le cuento que ya tenemos algunos mensajitos. Por ejemplo, buen día, un saludo para todos que cumplen la cuarentena. Saludes a la familia Mesa Urdinola en Bello y en Medellín. Sí, entonces otro mensaje que tengo por acá. Cuéntelo, es buenos días, soy del municipio de Liconia, vivo con mi esposo y mi hijo menor, soy Miriam Cano Martínez, los felicito por su programa, no me lo pierdo, tiene una programación para todos, nos mantiene con buena actitud, porque eso es lo que ustedes nos dan, sobre todo la actividad es muy importante para nuestra salud, los felicito, feliz día. Sí señora, venga, y hoy es viernes, ¿hoy qué vamos a hacer? Yo le digo que a mí los viernes me provoca como estar como moviéndome un poquito, como haciendo bullita, como riéndome más, pues a rumbear no nos vamos a ir, pero sí podemos hacer la bullita y a reírnos más. ¿Qué tal si nos vamos con humor, señorita Esteves? Claro, podemos rumbear en casa también, además porque como hoy es viernes, vean, yo me puse pues la pinta, tengo mi labial rosado fuerte, porque hoy es viernes, hay que ponerle toda la actitud. Así que, ¿qué tal si le ponemos un poco de humor para que nos riamos y para me que parece. Usted, no sé, antes de pronto, usted sabe trobar? Pero vea, tapo, como decimos por ahí jugando. Un momentico, sí. Que tenemos primero llamada telefónica y usted sabe que hay que priorizar a nuestros televidentes. Nos llama Marina desde Belén, Fátima. Qué rico, Marina, que estés llamándonos a Mi Parque, Tu Casa. 268-6033. Marina. Buenos días, ¿cómo están? Marina, muy bien, muchas gracias. Muy contentos de recibir su llamada. Cuéntenos a quién quiere saludar, qué nos quiere compartir esta mañana en el programa. Mira, con ocasión de esta situación que se está presentando, hace casi 2 años que no sé de un hermano y quisiera saber si alguien lo conoce, que se comunique conmigo para saber cómo se encuentra. Venga, Marina, entonces le voy a pedir un favor porque de verdad que este espacio es para eso. Yo le voy a pedir detalles de los que usted nos pueda contar. Entonces, usted se llama Marina, creo García. Que es más fácil, usted nos puede dar el apellido porque creo que es más fácil ubicarlo así, Marina, sí. García. García, él se llama Omar Alberto García Gallo. Omar Alberto García Gallo. Espera un momentico que yo también quiero tomar nota. Omar Alberto García, García Gallo. ¿Hace cuánto no lo vi usted, por favor? Hace aproximadamente 2 o 3 años. 2 o 3 años. ¿Y dónde lo vio por última vez, Marina? Por el Teatro Pablo Tobón Uribe. Sí, y desde eso, pero pudo conversar con él, solamente lo vio de lejitos. Sí. ¿Qué otra información tiene? No sé, que vive por ahí cerca de Boston. Vive por Boston. Bueno, señora, ¿y usted sabe si él está casado, separado, tiene hijos, algún familiar, otra persona que de pronto no, sea punto de referencia? No, la mayoría de la familia, él se desconectó de nosotros, la familia, y entonces en este momento estuve indagando con mi familia y no saben del paradero de él. Bueno, Marina, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a repetir muy despacio estos datos. Marina, desde, permítame, otra vez el barrio Belén Fátima, Marina García, está ubicando a Omar Alberto García Gallo, que cree que vive en el barrio Boston. Si ustedes creen que lo conocen o saben de pronto cómo se pueden contactar, nos llaman aquí a esta línea telefónica 268-6033 o nos escriben vía WhatsApp 350-724-3044 para que nos den esa información, que esa familia se quiere reunir en estos momentos. Qué rico sería, Marina, eso sí, si usted lo encuentra, nos lo hace saber aquí en Mi Parque, Tu Casa. El abrazote, claro que sí, para que lo encuentre y ojalá nos dé esas buenas noticias aquí. Listo. Entonces tú ya tienes mi teléfono por si algo. Sí, señora, aquí nos queda. Lo que pasa es que no lo ponemos al aire porque okay, sería riesgoso para ustedes. Más fácil que se comuniquen con nosotros y nosotros les remitimos esa información. Listo. Bueno, muchísimas más gracias. Más abrazos para usted y sígase cuidando pues allá en la gracias, casa. Gracias, simplemente. Manuel Esteves, ahora sí, yo quiero humor. ¿Le parece para que esos contrastes son bonitos en este programa? ¿Cuál es el invitado que tenemos?
Tenemos al humorista Pichingo. Pichingo, muy buenos días, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias, aquí en casita cuidándonos. Sí, eso se vemos muy juicioso. Sí, juicioso, ya arreglé casa, ya la cocina está lista, ya todo está listo, están de camas tendidas, todo organizado. Y ya sacudió, ya barrió, ya le ayudó sí. A la esposa, ¿tiene esposa? Sí, claro, todas las noches sacudimos, todas las noches eso sacudimos y sacudimos y por la mañana y todo, aquí se sacude todos los días. Pichingo, le cuento una cosa, yo solo tengo que cumplir órdenes, le voy a remitir lo que le manda a preguntar el señor director de este programa, que la gorrita, ¿por sí. qué la tiene? Si es que ya tiene problemas para producirse y todo eso para salir en televisión, o que si fue falta de baño, eso dijo el señor director, qué pena, yo le remito aquí el mensaje. Pues les voy a decir una cosa, vea, he tenido varios problemas con la cuarentena, como tienen muchos, por el tema del peluquero, ¿cierto? Sí, señor. Y hasta con la barba, vea ya cómo estamos, vea. Con decirle que el celular lo tenía con lector de rostro y me tocó quitarlo, ponerlo con huella porque ya no me reconocía. Me tocó volverlo a poner con huella. Esta gorra es no es por el baño, es que vea cómo estoy, vea. Sí, ya andamos mechudos todos, ¿cierto? Pero todo. Venga, le digo una cosa, yo estoy grave también. Vea, del tucita que soy a los lados, ya soy peludita full. Le dije a mi esposo que si me tú sabes, me dijo, no, de pronto te trasquilo y salir mal en televisión. Entonces creo que no me voy a arriesgar. Manu, ¿cómo que no podemos hacer ese reto aquí en televisión? Pichingo, ¿cierto que aguantaría que en Mi Parque, Tu Casa, ella se pase la maquinita y nosotros vemos y nos entretenemos, no? Sí, claro. Y si ve que se trasquila mucho, pues se va parejo y ya. ¿Se le tiene? Ah, no. Pues les digo una cosa, que yo volver a estar tusa o calvita no tendría problema. La verdad que sí, me gustaría. No tendría problema con eso. Oiga, yo creo que ya tenemos tema para trova, Pichingo. Usted como sí, trovador. Señor. Enseguida vamos a hablar más con usted, pero ¿qué tal si le hacemos la trovita a Manuela y sus mechitas monas peliparadas? No solamente Manuela, casi en todos los países, ya más de una mujer se le han visto las raíces. ¡Uy! ¡Ups! ¿Las raíces de dónde vienen? Ay. ¿Las raíces de dónde son? Las raíces de Manuela, sí, se las estamos viendo, las raíces, pero del arraigo paisa que tiene. Oiga, Pichingo, hablando de arraigo paisa, usted tiene una trayectoria aquí, cuéntenos un poquito de eso, porque vamos a tener más tiempo para trobar. ¿Usted cómo incursionó en este tema del espectáculo? Porque usted ya es parte de esos personajes reconocidos en nuestra región. ¿Cómo se metió como trovador y cómo le ha ido en esta carrera que usted ha llevado en estos años? Pues a ver, yo soy de Granada, Antioquia por parte de mi mamá, soy de Medellín por parte de un amigo de mi papá, y en Granada comencé con este cuento de la trova, empecé más como trovador, más que como humorista, y por medio de la trova vine a conocer la parte de los libretos, de la parte creativa, de la parte de hacer libretos para radio, de hacer humor, y me encarreté mucho con ese tema, y mucha gente me decía, hermano, usted es muy curioso, usted es muy charro. ¿Por qué no comienza a crear personajes o a crear humor? Y comencé a recopilar chistes y a mamar gallo y a trobar, y allá en las presentaciones no solamente trobábamos, sino que también contábamos chistes, y esto se fue cogiendo cuerpo, y de un momento a otro, sin darnos cuenta, comenzamos ya a trabajar para radio, comenzamos a trabajar para televisión, comenzamos ya a montar espectáculos para grandes eventos, y aquí vamos, hasta donde Dios nos ayude. Oiga, Manuel Esteves, yo necesito que usted me haga un favor. Ahorita le vamos a preguntarle al hombre por qué lo de Pichingo. Pero ¿cómo le parece que hay televidente que quiere saludarnos, pero también hablar directamente con Pichingo? Yo creo que es que doña Cruciela Muñoz de Río Negro quiere también trobar con Pichingo. ¿Le recibe usted la llamada, señorita Manuela? Claro que sí. Muy buenos días, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Bien, Esteves. Muy bien, feliz de recibirla, de que nos esté llamando hoy viernes con la mejor actitud. Los felicito por el programa. Uno no sabe en qué programa ver, todos son muy buenos, muy instructivos. Nos dejan mucho, mucho, mucho que en este tiempo, pues por lo que está pasando. A Pichingo le va a preguntar que por qué... Claro.
Que porque dice pues que él es feo si él no es feo. Él ¡ay, es... le gustó Pichingo! Oiga, no, Pichingo, oiga, Pichingo. Es una oiga. Persona única, ajá. Que Dios lo hizo único. Ay. Y es muy gracioso, entonces, no llora porque dice que es feo. Oiga, no. Usted sí resultó hecha perros, doña Cruciela. ¿Le gustó no, el muchacho? No, uno tiene que quererse como es y valorarse que Dios nos hizo únicos en el mundo y lindos a todos. Todos espere. Los seres humanos somos lindos. Espere que pase la cuarentena y ahí les juntamos para que se encuentren a ver qué, para que le caiga no, a Pichingo. Yo soy una señora casada de 73 años. Sí, voy a cumplir 50 de casada ahora en agosto. Sí, señora. Y para hacerles un aporte pues también de... ¿Aló? Sí, doña Cruciela, así que la escuchamos. Para hacerles un aporte de que no nos podemos estresar ahora con esto que está pasando, sino que esto es para cambio. Esto que nos está pasando es para un cambio total, para que todos cambiemos, para hacer otro mundo nuevo. Sí, señora. No nos podemos estresar. Yo, por ejemplo, en las labores de mi casa, como yo aquí soy sola con mi esposa, entonces hago todo y yo no me estreso, hago las arepas, sí, hago señora. La mazamorra. Y mejor dicho, no me doy tiempo, no me doy cuenta cuánto pasa el tiempo. Y vea, entonces, uno ¿sabe aquí qué vamos nos a hacer? Estresa. Para y que no y se... pedirle al Señor, rezar el Salmo 90 y 91, que es para estos tiempos. Sí, señora. Es una maravilla esos salmos. Oiga, doña Cruciela. ¿Aló? Le cuento pues que nos va a tocar hacerle el programa de la tarde de 3 horas para usted, para que nos siga llamando. Le voy a decir, fíjese que por la tarde también nos puede llamar, porque esa energía suya la necesitamos. Entonces, ah, bueno, amor. Vea, con abrazos. Muchísimo gusto, los felicito. Me les quito el sombrero. Tienen unos programas. No, usted no nos quita el sombrero, usted nos está quitando el programa. Vea, muchos picos, abrazos y ojalá se comunique con nosotros por la tarde también. Manuel Esteves, usted sí vio esto. Seguimos entonces con usted y con Pichingo, Manuela. Sí, pues yo quiero hacerle la pregunta que usted hizo ahora, ¿por qué Pichingo? ¿De dónde sale este apodo? Pues bueno, Pichingo es un apodo, un remoquete hereditario. Mi bisabuelo era Pichingo del Santuario Antioquia y de ahí mi papá Pichingo. Y de ahí fuimos la familia de los Pichingos, ¿cierto? Se dice en la historia remota de que Pichingo es por la estatura, porque somos muy pequeñitos. No tanto pues, pero sí somos muy pequeños. Entonces se ha calificado el Pichingo como algo pequeño. Oiga. Un pichinguito. ¿Y usted por qué? ¿Y por qué? Vea, nos están pidiendo una trova para Camila porque está cumpliendo años. Entonces, bulla para Camila con cumpleaños. Eso, Camila. ¡Bravo! Este cumpleaños es para usted de cuenta de Pichingo. Para Camila, con gusto, desde aquí le mando un beso. Que aplace ese cumpleaños y que deje pa' abril eso. Oiga, ¿sabe qué? Pichingo, le cuento que aquí nos puede... Usted ve que aquí tenemos este animalito pegado en la oreja y nos dice que, oiga, que atrevas ya a trobar con Pichingo. ¿Usted cree que yo soy capaz de trobar? No, Manuel Esteves, ¿se le mide usted a trobar con Pichingo? No, estás pero loco. Pues no. Es que no me da ni para la primera frase. No, a mí no me da. Pichingo, empieza pues usted y miramos qué hacemos. Hágale, a ver, hagamos pelos en televisión, la Manuela. Y atraviesen a trobar, sí, que lo hagan bien, no sabemos. Le hacemos la colita, le hacemos el final o le repetimos lo que usted diga. Hágale, a ver qué hacemos. Yo veré Manuel Esteves. Esta trova es pa' Manuela, que mucho la necesita, pero va con un piropo porque está muy mamacita. Porque está muy mamacita, me voy a atrever a trobar. Yo soy muy desafinado y me da pena. Yo no sé qué voy a decir ahí, yo no sé. Cantar, eso. Manuela, le que tocó. Que mejor no trobe más, porque más gente nos llama. Y donde usted haga otra trova, no cierran este programa. Manuela le tocó. Usted siempre me deja hacer el oso a mi mamacita. Hágale pues. Pichingo, la no, revancha no para Manuela. No cierran este programa. Porque mi parque, tu casa, siempre está dispuesto para lo mejor de no. mi casa. ¡Qué momento tan especial!
este, mejor dicho, ahora sí acabamos con este programa. Ya se fue Raimundo y todo el mundo. Pichico le toca. Y ya no más. Yo sí tengo que aplaudir el esfuerzo de Camila, mas no parecía una trova, parecía una retahíla. Oiga, Pichingo, dos cositas. Señor. Aquí se nota que usted está cargado. Ella estuvo más desafinada y fue peor que yo, y ella sí la felicitó y a mí me tiró pura piedra. Y además ella es Manuela y le dijo Camila. Entonces esta fue una revancha, entre los tres, señor. Háganos un favor, una trova para disculparse con el programa después de esta afrenta tan fuerte, y con esto lo despedimos. Venga, pero redes sociales, por favor, ¿dónde lo encontramos? Claro que sí, nos pueden seguir en este momento en @pichingohumor en Instagram, @pichingohumor en Instagram. En estos tiempos de cuarentena estamos creando mucho material, mucho contenido humorístico, estamos haciendo en vivos con mucho humor, con chistes, con trovas, con parodias, para que la gente se desestrese, para que la gente vaya como dejando a un lado tanto estrés, tanto pánico, y por ahí nos podemos estar conectando. Recuerden, @pichingohumor en Instagram. Oiga, Pichingo, vea, de parte de Manuela y mío y de todo el equipo de Telemedellín, de los televidentes, el abrazote virtual, porque aquí nos le podemos dar. Manuela, pero usted sabía que Pichingo tiene, no estoy seguro, de pronto usted lo tiene más claro, tiene canción o trova sobre la cuarentena. ¿Usted sabe algo, Manuela? A ver si la escuchamos. No tenía ni idea, pero adelante, bienvenida a esa trova. Pues lo que pasa es que yo soy compositor porque mi abuelito componía. El heredero a mi abuelo componía esguinces, torceduras de tobillo, todo, en Granada, en el Parque de Granada. Entonces le heredé a eso y descompuso esta canción. Él componía y yo descompongo. Ajá. Va dedicada a muchos. Más de uno va a cantar esta canción más adelante. A ver, para que nos la aprendamos, pues, Manuela. Ojo, pues. Año y medio llevo ya que no salgo ni a la acera. Tengo callos en la mano de bolear esta trapera. Yo sí pensaba juiciarme, pero de este modo no. Y escucha el coro. Ave María. Ando barriendo y no más. Y sacudiendo los muebles. Y si me empiezo a estresar, lavo el patio cuando llueve. ¡Epa! ¡Pichico! ¡Esto! Muchas gracias nuevamente por estar aquí, Manuela, qué rico. Yo creo que estos viernes nos los merecemos, ¿no? ¡Claro que sí! Oiga, Manuel Esteves, ya estoy escuchando por allá como muy bajita. Ya despedimos al hombre, Pichingo. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en mi parque, en tu casa. ¿O es que se quiere quedar en todo el programa, pues, mijo? ¿Qué? No, no hay problema. Tengo hasta el 13 de abril disponible. Hasta el 13 de abril. Manuela. Oiga. Señor. Vamos a hacer una cosa, ¿qué tal si nos vamos con otro video? Usted recuerda que aquí un televidente nos hizo una solicitud para el envío. ¿Usted recuerda cuál fue la llamada que nos hicieron de cómo grabar mensajes? Yo no lo tengo tan claro, ¿usted sí se acuerda? Claro que sí, un televidente nos llamó en estos días diciéndonos que quería participar en la línea de WhatsApp mandando un video al 350-724-3044, pues dijo, yo solamente sé usar el WhatsApp, solamente sé usar el tema de las llamadas y de recibirlas, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, lo que hicimos fue con un compañero del canal, Andrés Hernández, que es el encargado del programa Digital Store. Sí, señora. Nos hizo un video muy básico para las personas que en este momento nos están viendo y quizás no sepan cómo mandar el video, pero se mueren de ganas de mandar la fotico con el cafecito, como se los pedí desde esta mañana. Así que Andrés Hernández nos presenta el siguiente video de cómo debemos hacer un video y cómo lo podemos enviar a la línea de WhatsApp 350-724-3044. Entonces veamos el video y después nos vamos a un cortecito. ¿Le parece, Manuela? Perfecto. Hágale, pues, vamos, aprendamos a hacer el video. Hola amigos de Telemedellín, bueno, me han preguntado de cómo enviar un video a través de WhatsApp para el programa. Es muy fácil y muy sencillo, simplemente debe buscar su grabador, por acá el icono de la cámara, la abren, sencillito, y se graban entonces haciendo el video, cómo quieren reportarlo, qué quieren hacer, y obviamente le dan grabar.
Eso, cuando le dan grabar acá, ustedes saludan, dicen hola, el mensaje que quieren enviar al canal, y es muy fácil, ya, le dan stop, por ejemplo, aquí, y queda grabado. Después nos vamos a la ventana de WhatsApp. Recuerde grabar el contacto del número de Telemedellín, buscarlo y de una vez enviar el video. Es muy fácil. Abren entonces el WhatsApp por acá y van a la camarita. Aquí hay una camarita chiquitica. Le dan a abrir al video que grabamos y le dan enviar. Así de fácil y de sencillo. Usted puede comunicarse con nosotros y con todos los programas de Telemedellín. Aquí te ves. Chao pues. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y esto es Mi Parque, Tu Casa, tomando cafecito. Esperamos que ustedes tengan allá agua, panelita, agüita, cafecito, que nos estén acompañando simplemente como todas las mañanas aquí en este espacio que es para ustedes. 268-6033 para que nos llamen, o una línea 350-724-3044, línea de WhatsApp para que nos escriban sus mensajes, si quieren hacer esas declaraciones de amor, de afecto, darles esos abrazos a quienes no pueden porque hace días no ven, o mandarnos fotografías, videitos, que aquí los compartimos, no solamente para nosotros, sino para sus seres queridos alrededor del mundo. Y Manuela Esteves, esos mensajes han llegado por montones, grandes cantidades, y empecemos a leer algunos de ellos. ¿Le parece, señorita Manuela? Claro que sí, entonces si quiere empieza usted y yo lo sigo. Bueno, señora, tenemos aquí, buen día, gracias por la compañía, son fantásticos, y nos manda 5 gaticos. Soy Patricia, desde Los Colores, con un cielo y aire limpios y ojitos así con estrellitas. Este café es por usted, Patricia. Siga usted, claro, por favor. Sí, los dos siguientes son desde el Facebook Live, donde estamos también, ahí donde ustedes se pueden conectar. Dice Vicky Arango Escobar, en el video, ojalá lo enviaran para distribuirlo, por favor. Marta Marmolejo, muchísimas gracias por la información, gracias, Dios los bendiga y los proteja, amén. Sí, señora, y siguen los mensajes. Buenos días, saludos para un saludo para toda la familia Cardona, mil gracias. Felicitaciones por su programa tan especial y ustedes tan lindos y motivadores. Oiga, eso fue con usted, Manuela. Eso qué bonito. Fue porque cuando escribieron esto todavía no nos habían escuchado hacer trovación, ¿no? Así es. Después sigue Víctor Alexandre, dice, gracias por la información, y Viviana María Gómez Archila dice, Manuela, estás muy linda. Viviana, linda tú, gracias por ese mensaje. Sí, señora, y después de esto también sigue Elizabeth Saldarriaga. Los felicito por alegrarnos las mañanas en esta cuarentena por la vida. Maravilloso el programa. Picos y abrazos para Elizabeth Saldarriaga. No, vea esta hermosura. Yo, por favor, yo voy a leer el mensaje y usted muestra la imagen de la virgencita con el bordado que están haciendo. Sí. Mira esta maravilla. Sí, señora, aquí nuestro camarógrafo nos va a hacer el favor de darnos el planito muy cerradito de lo que tenemos. Esta, usted la va a leer, por favor. Y dice, muy buenos días, les cuento que me convertí en fiel televidente de Telemedellín y de ese programa tan agradable. Mientras los veo, voy bordando y acabando de terminar de bordar la Virgencita. Dios los bendiga, qué bonita. No nos mandó la Virgen nombre, de Guadalupe, pero... sí, señora. Está hermosa con unos pajaritos. Siga usted con el siguiente mensaje. Sí, señora, permítame un momentico, por favor. Y espere que cerré por aquí. El que sigue, me gustaría... si pueden desearle a mi sobrina feliz cumpleaños, se llama Camila Cardona, que esa fue la trova que ya nos habían pedido, la trova de cumpleaños, mil gracias. Y otra vez le repito entonces, Carolina Cardona, esa trova que hace un ratico nos cantó Pichingo, que nos interpretó Pichingo, es de parte de la tía Noemí. Entonces picos y abrazos de la tía Noemí para Carolina Camila Cardona. Siga usted, por favor. Un saludo para la familia Rodríguez Arrula, de la familia Arrula García, que pronto nos reuniremos y que tengamos mucha fe en Dios, que Él es un Dios sanador. ¿Oíste, Manuel Esteves? Yo estoy como desubicado. Yo terminé en Noemí, ¿vos hasta dónde llegaste? Como 20 mensajes para abajo. Porque no, veo por aquí. A ver. Te saltaste entonces yo lo recuperé. Pero sigue después, señora. De camino. Ah, es que por eso usted es tan juiciosa, tan inteligente. Vea, le cuento. Para la familia Cardona Acevedo, de parte de Robinson, se les extraña mucho. Y aquí hay otro. Buen día. Sí, ese, por favor. Sí, una gran
compañía para sobrellevar este aislamiento. Manuela divina y tú más. Y unos corazoncitos lindos. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito mensaje! Sí, señora. Y por aquí tenemos más desde Facebook Live. Ana Clara Dávila Rendón, muy buenos días. Y si mi poeta enamorado está ahí, bendecido día. Espérate un momentico. Oiga, cómo se le sale el corazón a uno. Otra vez, Ana Clara Dávila Rendón. Ojo, su poeta, si está por ahí, muy buenos días. Si mi poeta enamorado está ahí, bendecido día. Esto es con declaración de amor. Y también hay mensaje de Nancy Granda Peña. Hola, Pichingo, la buena. Ya no está Pichingo por aquí, pero en todo caso le haremos llegar su mensaje. Ah, bueno, y por aquí hay uno de una tal Manuela Esteves que escribe, ¿cuál Camila Pichingo? No sé por qué es el ridículo, Andrés. A ver, dígame usted por qué es el ridículo. Era porque lo yo puso no en nuestro grupo. Tenemos por aquí otros dos mensajes, pero entonces lo voy a dejar por un momentico. ¿Le parece, Manuela? Porque nos vamos con otro invitado. Preséntelo claro por sí. favor. ¿Qué tal si le ponemos a eso un poquito de música? Hoy es viernes, un poco de esa salsita que tanto nos gusta, de esa música romántica. Entonces, yo les quiero presentar a esta hora, en mi parte de tu casa, haciendo las 10 de la mañana, 7 minutos, a Jerry Galante, cantante. ¡Bienvenido, compullita! Jerry Galante, ¿qué música, Manuela? Porque esto creo que va a animar mucho a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Jerry. Hola, muy buenos días. Jerry, buenos días, ¿cómo estás? Primero que todo, contanos cómo te estás cuidando en casa. ¿Cuál es esa, la mejor actitud que estás teniendo para estos días de cuarentena? Muy buenos días, Manuela y Andrés. Para mí es un placer inmenso estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Me siento supremamente feliz. Decirles pues que estoy aquí en casa, en cuarentena y lógicamente positivo, con buena actitud y aprovechando mi tiempo pues para enriquecerme de conocimientos, que es lo más importante. Bueno, Jerry, esos géneros que usted interpreta, hay una música que es muy romántica, boleros y todos estos géneros que le tocan a uno el corazón. ¿A usted por qué le ha gustado incursionar solamente en estos géneros y qué mensajes son los que lo motivan precisamente a escribir y a interpretar esta música? Bueno, te cuento, realmente desde que era muy niño, tuve el apoyo de mis padres y inicié con las baladas, me encantaba la música romántica, hasta que ya en el año 93 es donde decidió ya lanzarme como solista en la ciudad de Nueva York, y es donde realmente fuimos por la salsa romántica. Y sigue con género romántico, sí señor. Salsa romántica y pues lógicamente me encantan los boleros también, porque pues crecí con esa música. Mi padre, mi madre le encantaban cantar y los boleros, entonces a mí me quedó como ese recuerdo tan lindo y como hoy me gusta interpretarlos, pero el fuerte mío realmente es la salsa romántica y es donde realmente hace mi primer éxito en el año 93, que más o menos decía así. Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas. Déjame robar tu corazón. Manuela. Y hacerlo muy mío. Y bueno, por ahí nos fuimos metiendo desde el año 93, lógicamente, iniciando mi carrera en la ciudad de Nueva York, un éxito que fue muy rotundo aquí en Colombia, déjame intentar, y bueno, hasta el presente ya hemos grabado 10 producciones, lógicamente, de la mano del maestro Diego Gale, y pues me siento supremamente contento de estar ahora acá radicado en Medellín, en la eterna primavera, exportando mi salsa para el mundo. Oiga, Jerry, usted sí vio lo que acaba de pasar en este programa, saqué a bailar a Manuela y me dejó con las manos extendidas. Manuel Esteves, me tocó disimular cogiendo el café. La próxima la bailamos usted y yo, Manuela, me da el favor, ¿o yo? La próxima canción, con esa sí la vas a conquistar para que la saques a bailar. Manuela, ¿usted no quiere trabajar o qué? Pregunte, baile, haga alguna cosa, pero por favor, aportémosle al programa. Adelante con esa próxima canción, por favor. Manuela, anímate que estoy con las maracas de mi hijo, el Galantico. Entonces, anímate a bailar esto que ustedes lo han hecho hit. ¿Listo? Y lo han hecho en Medellín y en todo Colombia. Bienvenida, Manuela. Quiero que sepas,
que cuando llegaste tú, una llama se encendió, dentro de mí fuiste luz, con la fe casi perdida, y todas mis ilusiones, batiéndome en retirada, me encontraste un día y te hiciste mi amor. ¿Ya bailaste o no? Oiga, pero usted vio que me volvió a dejar con las manos estiradas, Manuel Esteves, por Dios. ¿Qué es esto? ¿Usted no quiere bailar conmigo? Yo le hago así y usted me coge las manitos, es así ya, como los muñequitos de los taxis. Andrés, te va a tocar entonces cantarle de pronto un bolero así, de pronto de esa manera la conquista, ¿no? A ver pues, modo bolero Manuel Esteves, yo veré, ojo pues, no me vaya a dejar aquí solito. Mira, si con este bolero no la conquistas, no la conquistas con nada, hermano. Ah, no, ella ya tiene allá su... ¿Cómo es que ella dice? Bueno, no lo puedo decir por aquí, por televisión, pero ella está, mejor dicho, más conquistada que conquistada. Pero bailemos, pues, bailemos, Manuela. ¿Cuál es el bolero que va a interpretar Jerry Galante? Para todas las señoras que están en la casa en sintonía total con tu valioso programa, pues, claro que sí, vamos a interpretarle un pedacito de un bolero muy hermoso que le encantaba a mi madre, que ya está en el cielo y que me recuerda mucho. Y dice más o menos a ti. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría amando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Vea, Manuel Esteves, tercer intento, y tampoco quiso bailar conmigo, cogí el café, mejor dicho, esto ya es una afrenta en televisión. Manuela, usted sabía que necesitamos aquí que nos ayuden a cantar el cumpleaños, porque la tía Noemí le quiere cantar a su sobrino Jaime Alberto, cumpleaños feliz, por favor. Jerry, háganos el favor y nosotros le hacemos aquí la bullita, ¿sí? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bravo. Estás conmigo, galantísimo, bacanísimo. Oiga, le tocó serenata de parte de la tía Noemí y también de parte del equipo de Mi Parque, Tu Casa. Manuela, ¿qué más tenemos por ahí pendiente para saber de Jerry? ¿Usted qué inquietud tiene? Claro que sí. Yo le quiero decir a Jerry, tú eres lo máximo. Ay, muchas gracias, Manuela. La verdad que eso me da mucha felicidad, saber que mi público reconoce mis canciones y pues que gracias a eso estamos aquí trabajando arduamente. De hecho, estoy aquí en casa en este momento aprovechando esta cuarentena para componer un par de canciones que vamos a estar lógicamente exponiéndola para el público bailador, que es una fuente de inspiración a partir del segundo semestre de este año. Así que vamos con toda, con buena actitud. Yo invito a toda mi gente y el mundo para que aprovechemos este tiempo de reflexión, de enriquecernos espiritualmente, de apreciar todo lo que tenemos, desde bendecir el agua, la luz, el internet, todo lo que tenemos gracias a Dios, y que nos sirva para valorar nuestra familia, para compartir más con ellos y bueno, de esa manera dejar un mensaje más bonito al mundo. Jerry, háganos un favor, redes sociales, página, ¿dónde podemos encontrar esa información sobre usted, la música que está haciendo? Qué rico que los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, después de que termine este programa, se queden buscando más información y escuchando y disfrutando de su música.
Claro que sí, Andrés, mira, es muy sencillo, se pueden básicamente suscribir a mi canal de YouTube, aparezco como Jerry Galante Oficial, ahí van a poder ver todos mis videos, y también se pueden también agregar a mi a Instagram, aparezco como Jerry Galante Music, y mi fanpage del Facebook es Jerry Galante Oficial, y mi Twitter, @Galante. Suscríbanse a mi canal, es importante, nosotros tenemos muchos suscriptores básicamente para que nuestra música sea difundida a nivel internacional, así que los invito a todos para que estén ahí conectados conmigo, para que sepan todo lo que está pasando con mi carrera artística. Ahora que terminamos la cuarentena se vienen una serie de eventos grandes, masivos, no solamente aquí en Medellín, sino también en mi tierra, en el Valle del Cauca, voy a estar por allí también, por Bogotá, lógicamente por Ecuador también, así que estén ahí pendientes, conectados, y lógicamente con Medellín, mi parque, tu casa. Gracias, Jerry, ojo pues, porque nos avisa para poder acompañarlo. Claro que sí, van a estar en mi VIP porque los voy a poner a gozar. Esta vez espero pues conseguir que Manuela así nos baile. Oiga, nos tres y ninguna. Una cosa. Manuela Esteves, no. Ahí le queda el compromiso, ya sabe. Mire pues, en televisión... Y la dedicación sea directa. Ahí queda pues pendiente ese compromiso de los dos. Y vamos a hacer una cosa, en serio, cuando podamos abrazarnos, vamos a bailar junticos, Manuela, que es que yo me quedé frustrado hoy. Hay muchos televidentes que querían verla bailar conmigo y no pudimos, ¿le parece? Claro que sí, lo haremos. Darle las gracias también a la gerencia de Telemedellín por su valioso aporte que hacen aquí a la comunidad paisa, y lógicamente también agradecerle a Laura por esta grata invitación. Muchas gracias, Jerry, con todo el corazón nos despedimos. Chao, chao, hasta una próxima oportunidad. Oiga. Como yo. Sí, sí, oiga, que se le vea. No, muchas gracias, que nos despedimos aquí con abrazo, así desde el fondo del corazón. Nos vemos pronto, Jerry. Oiga, Manuela, le queda entonces, ya sabe, le dejaron una tarea. Una, hacer aquí al aire la próxima semana, pasarse la maquinita y no tiene problema. Si de pronto se le va, pues usted queda pelona, usted ya está así, le va a quedar muy bonito. La otra, que vamos a seguir bailando cuando tengamos estos músicos. Pero la mejor, la que más me gusta, usted me puede ayudar a hacer desde ya, que leamos los mensajes de los televidentes, recuerden, vía WhatsApp. 350-724-3044 o nos llaman 268-6033. Señorita Manuela, me hace el favor... Vamos por el mensaje de Carlos y Liliana de Sabaneta, ¿le parece? Claro que sí. Hola a todos, gracias por acompañarnos en esos momentos. Somos Carlos y Liliana desde Sabaneta. Les enviamos un videito de nuestro nieto Antonio, que está muy solidario con esta situación. Bendiciones. Esperamos pasar pronto ese video entonces. Sí, señora. Siga, por favor. Hola, buenos días desde el barrio Moravia, acostado, sintonizado con mi parque, tu casa, John Castro, Manuela, mamacita linda, John, papacito. Qué alegría estar con ustedes, para mí, Telemedellín, aquí se ve. Que sí, le cante a mi sobrino, Jaime Alberto. Ese fue el que acabamos de cumplir. Y ya si quiero usted seguir con el otro. Sí, señora. No, le voy a pedir a usted el favor, yo voy a abrir la foto y usted lee el mensaje, listo. Listo, perfecto. Nos mandan una foto del papá. Dice, buenos días, Andrés y Manuela. Saludos a mi papá, que vive en apartado y que lo amo. Marlene Carrillo. Espera que hay otra foto también de él. Hay otra foto de él. Saludos a mi tío Aureleano, que vive en Sopetrán. Entonces, el papá que vive en apartado y el tío Aureleano desde Sopetrán. Entonces, espéreme un momentico, Manuela, que esto requiere todo el tiempo. Aquí con el tío Aureliano, ¿listo? Espéreme un momentico, que hay que verse. Estos momentos son muy especiales para los televidentes y voy a mostrarles el saludo al papá, el que le había enviado Marleni. Mire, pues, aquí vemos a su papá. Qué rico que quiera compartir esta imagen. Gracias. Eso es generosidad también, compartir las imágenes de nuestros seres queridos. Manuel, claro, Esteves, sí. Continúa, por favor. Apartado y Sopetrán. El siguiente mensaje es Raúl Restrepo, del barrio El Poblado. Muchas gracias por motivarnos todos los días con sus programas. Sí, señora. Y también hay otro. Muchas gracias. Manuela, sí. Ese es. Le vas a quitar el puesto a Pichingo. Yo no lo hice tan mal. Hay televidentes que me apoyan. Oiga, Miriam y los del programa. Me alegra mucho las mañanas. Oiga, ¿cómo así?
¿Cómo así que no lo hizo tan mal? Manuela, no, aquí no nos vamos a ilusionar. Lo hicimos terrible. Y mientras usted y yo nos ponemos de acuerdo en quién lo hizo peor, ¿qué tal si seguimos recibiendo esos mensajes de nuestros compañeros de Telemedellín? Porque ellos también están muy, muy reflexivos sobre esta situación. Quédate en casa. Veamos entonces qué nos dice en este caso. Ah, bueno, Urrutia. Soy Winder Urrutia. Y con todos mis compañeros de producción de Telemedellín, estamos trabajando para que tú te quedes en casa. Cuídate. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos en Mi Parque, Tu Casa, desde aquí, desde Telemedellín, Canal Parque, esta terraza que nos recibe todos los días. Y a ustedes les recordamos la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen. O si nos quieren escribir esos mensajes, enviarnos las fotos o también decirle, expresarle a sus seres queridos donde estén mediante un video lo que están haciendo, pues lo pueden hacer. Esa línea de WhatsApp es 350-724-3044. Por ahí nos pueden escribir, mandar las fotos o los videitos, que si no los alcanzamos a mostrar hoy, la próxima semana que tendremos el programa habitualmente, entonces los vamos a compartir. Ya saben, Manuela Esteves, este ha sido un programa muy productivo. A mí me encantan los viernes de recocha. ¿A usted qué es lo que más le ha gustado de hoy? Trobar, a mí, obviamente. La verdad, yo siento que los viernes, ese es el sentido del programa, que nos salgamos un poquito de lo que trabajamos durante toda la semana. Entonces, por eso me gusta mucho esa parte de humor que tuvimos con Pichingo, me gusta mucho esa salsa que podemos aportar a que nuestros cantantes sigan ahí fuertes, haciendo canciones y valorando sus estrenos musicales. Entonces, con Jerry Galante, me gusta mucho ese contraste que tenemos acá, que las personas nos manden sus mensajes, sus videos, retarnos a trobar. En mi vida yo había trobado en directo, en televisión. Y va a ser la única, esperamos, ¿cierto? Pues yo puedo mejorar, puedo recibir unas clasecitas de Pichingo, a ver si para la próxima no hago el ridículo, pero me encanta que nos manden tantos mensajes apoyándonos y que disfruten el programa como lo estamos haciendo. Sí, señora, y le propongo que ahorita más adelantico le damos otra tanda de mensajes, porque en este momento, ¿cómo le parece que los famosos están haciendo de todo en las redes sociales? ¿Usted recuerda a Patrick Delmas? Claro que sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Pues, ¿cómo le parece que por ahí tiene circulando un video con un mensaje, precisamente con una reflexión muy profunda sobre esta cuarentena, pero en realidad tiene un trasfondo que tiene bastante humor? Entonces, ¿qué tal si disfrutamos de ese videito y ahorita regresamos con más mensajes de los televidentes? Claro que sí. Hola a todos, espero que estén muy bien, viviendo muy bien el tercer día de cuarentena, compartiendo con su familia y sobre todo con sus esposas. Pensé que iba a ser muy complicado, pero no, nunca pensé que el matrimonio podría ser tan lindo, agradable, hermoso y que podríamos compartir tantas cosas juntos. Es una delicia, todo lo hacemos juntos, todo y todo muy apretadito. Claro, también buscamos pequeños momentos de soledad, pero porque es sano. Porque es sano para la pareja. Y eso sí, hemos seguido las consignas de limpieza en el apartamento al pie de la letra para no enfermarnos. Aprendemos también nuevos talentos, por supuesto, juntos. Hay cosas que descubrí que sabía hacer muy bien, y la verdad no tenía idea. Pero lo que más me gusta es darle gusto a mi pareja, porque es la mejor manera de atravesar ese encierro juntos, estar atento a lo otro. No, de verdad nunca me imaginé que iba a ser tan placentero todos estos momentos compartidos juntos. Eso es una delicia, es algo que, no, si pudiera repetirlo, lo volvería. El Wi-Fi ya no funciona. Sí, mi amor, ya voy. Oiga, si debe estar usted allá en su casa con su muchacho, Manuela Esteves, nos queda un minuto de programa, por favor, ayúdeme para que leamos los mensajes de los televidentes, ¿le parece? Que ya nos vamos a despedir, claro, en un minutico. Por aquí hay fotografía. Sí. Yo la abro, la fotografía, sí. Y usted lee el mensaje. Claro que sí, estoy feliz, Dios los bendiga. Mis días son más felices con tu programa, los disfruto mucho. Ay, qué belleza de mensaje. No nos mandaron el nombre, pero gracias por eso tan bonito. Después sigue Blanca Oliva Pérez. Buenos días, estoy viendo el programa hace mucho. Qué excelente programa, que enseña, nunca. Felicitaciones, doña Blanca, un abrazo gigante.
Después sigue Diego Alejandro Toro, saludos cordiales, atentamente, Diego. Y después, tanta alegría que nos dan desde el programa. Gracias, mi papá. Todo contento mirándose en televisión. Ay, tan bonito. Bonito, saludo, saludable, soleado día. Tengan todo, les envío un saludo desde Chicago. Es María Antonia tocando violonchelo con su mamá, que es su maestra en este tiempo de luz y amor. Sí, señora. Buenos días, espero que estén muy bien. Felicitaciones, en un excelente programa. Soy de Río Negro, Antioquia, en el Oriente. Por favor, para dar un saludito a mi mamá Amparo Huitrago, que hoy está de cumpleaños. Doña Amparo, con saludos, y con aplausos. Oiga, todos los cumpleañeros de hoy, aparte de la serenata que les dimos y el rato de humor, pues les queremos decir que los queremos mucho. Gracias por acompañarnos, Manuela. Por hoy nos vamos a despedir en Mi Parque, Tu Casa. Estamos muy orgullosos de este espacio que estamos llevando con todo el cariño para que ustedes se cuiden en casa. Manuela, despidamos ya rapidito el programa, por favor. Así es, nos vemos el lunes a las 9:30 de la mañana con más de Mi Parque, Tu Casa. Recuerden la línea de WhatsApp, recuerden que nos pueden llamar. Sugiéranos los temas que ustedes quieran. Feliz fin de semana, mucha actitud y mucho positivismo. Un abrazo. Que recuerden la línea de WhatsApp, 350-724-3044. Chau, chau. Nos vemos el lunes.